construir el diseño o patrón para la obra número 47, donde realizaremos un reloj en una estrella de 12 puntas. Para comenzar, vamos a trazar las diagonales, el eje horizontal y el eje vertical, para hallar el centro de dicha tabla. La dimensión es de 60 por 60 centímetros. Centro, vamos a construir dos circunferencias de radio 24 centímetros y 10 centímetros. Ahora vamos a subdividir la circunferencia en secciones de 15 grados para obtener 24 secciones. Ahora vamos a realizar unas proyecciones desde el centro con las líneas de 15 grados. Desde este punto vamos a contar 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y vamos a trazar una línea desde este punto hasta este punto. Luego avanzamos un punto y nuevamente contamos desde este punto 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y vamos a unir este punto con este punto. Vamos a seguir realizando a través de todos los puntos hasta dar la vuelta. A continuación, vamos a remarcar esta línea desde este punto. Contamos tres interceptaciones, 1, 2 y 3. Lo mismo para este lado, 1, 2 y 3. Y vamos a ir desde este punto hasta este punto. Desde este punto hasta este punto. Ahora saltamos una punta y trabajamos en la siguiente el mismo procedimiento. Tres interceptaciones, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Y unimos este punto con este punto y este punto con este punto. El procedimiento lo vamos a realizar para cada una de las puntas. Recordemos que vamos una punta por medio. Esta dejamos una, esta dejamos una, y ahora continuaríamos con la siguiente. Construimos 12 circunferencias de radio 3,5 centímetros en las puntas intermedias
a donde habíamos construido los rombos anteriormente. Esta punta y las que vemos construidas acá. De esta forma vemos cómo queda el diseño número 47 para la obra que denominaremos estrella de 12 puntas con reloj. Los puntos que vamos a marcar para colocar las puntillas en las circunferencias están separadas una de la otra 0,8 centímetros. Tenemos también divisiones de 0,8 centímetros, un total desde este punto hasta este punto de 16 divisiones, y en esta parte de acá 13 puntos o divisiones, de igual forma en este lado y en este lado.